Y los voy a presentar. Fabiola Leiva es docente y directora del área de gestión cultural y territorios de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Máster internacional en gestión de políticas culturales y desarrollo, Universidad de Girona, en España, y también de la cátedra UNESCO. Gestora cultural e investigadora y docente en materias de gestión y políticas culturales. Tenemos a Pablo Díaz también. Pablo es licenciado en psicología, magíster en desarrollo humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Actualmente es investigador y docente del área de gestión cultural y territorios de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Se ha desempeñado como investigador del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y donde formó parte del equipo del Programa de Desarrollo Territorial con Identidad Cultural. También se desempeñó como gerente del primer programa Corfo orientado al impulso de las industrias creativas en Chile. Así que muchas gracias y les cedo la palabra. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Me voy a parar, necesitaré el otro micrófono, o está acá, ahí está, lo saco. Primero lo protocolar, bueno, agradecer a la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa por esta invitación, que ya les vamos a ir contando el contenido, y a las colegas y colegas que han participado de esta investigación y que hoy día vamos a compartir parte de sus resultados. Yo creo que tenemos tres desafíos hoy día. Uno es representar, hacer síntesis, ¿cierto? Y representar la voz de varios colegas. Ustedes están viendo quienes hemos sido parte de esta investigación. Jorge Rosenthal, que nos está acompañando acá. Bueno, Pablo, Francesca Compañone, Hugo Corsiglia. Y varios otros colegas como Ángel Mestre y Guillén Calvo, Victoria Contreras, que ha sido parte de las voces de esta, que están en esta investigación. El segundo desafío es terminar a la 1 de la tarde. vamos a ver. O a las 13:10. ¿Podría ser a las 13:10 para darnos 13:15 máximo y cerramos? El tercero es hablar después de la Sonia Montesino y después de Ángel. Así que bueno, lo intentaremos. Por ahí voy con los desafíos. ¿Me voy a parar? A ver, las políticas de economía creativa con enfoque territorial, lo que vamos a abordar hoy día son los resultados de una investigación, pero que tiene para nosotros la palabra contexto es una palabra fundamental a dialogar y conversar con ustedes. Y lo que vamos a plantear son miradas compartidas en realidad que no se posicionan hoy en nuestra vida y en nuestro relato, o en nuestra forma de mirar el trabajo cultural, de la gestión cultural, patrimonial, de la economía creativa, sino que deviene de, bueno, los que llevamos ya, tenemos más años, como de más de 20 años de trabajo en distintos colectivos, en distintas organizaciones, en distintas instituciones. Y no quiero dejar nombrar, y me tomo este primer minuto para nombrar que estamos hablando, por lo tanto, de la plataforma Diversidad Biocultural y Territorios, que Guillén Calvo nos acompaña desde ese trabajo. Desde hoy día, desde un espacio universitario que estamos conformando en la Universidad Católica Valparaíso, y también desde la Red Nacional de Territorios Creativos, porque hay muchos colegas impulsados por la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, pero hay muchos colegas hoy de regiones, de otras instituciones que conforman y forman parte de una mirada colectiva sobre la interpelación también que nos estamos haciendo hoy día respecto de cómo avanzamos en materia de economía creativa. El estudio que les vamos a presentar, no les voy a pasar ahora la metodología, después va a estar disponible, pero deviene de las experiencias compartidas entre estas instituciones y colectivos, pero también desde diversas experiencias que hemos ido a conocer e investigar, tanto en el caso chileno, la gestión en Chile desde economía creativa, donde aparece Corfo, ¿cierto?, donde aparecen una serie de otras instituciones, no solo el Ministerio de Cultura o antes el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, pero también otras experiencias institucionales, perdón, y territoriales. Fuimos a mirar un poco Caldas, fuimos a mirar Zapopan en México, fuimos a mirar
una experiencia más barrial en Cataluña. Cuando digo fuimos a mirar, en realidad no fuimos. Por experiencias de vida habíamos estado varios en esos lugares y ahora fue la virtualidad la que nos llevó a documentar esos espacios. Ojalá hubiéramos ido, pero nos ha tocado otras veces. Sí. Y creemos profundamente, y no podemos dejar partir así, no presentándoles los resultados de un estudio, sino que los desafíos que tiene hoy día el abordar la economía creativa desde un enfoque territorial, con el pensar, por lo tanto, la economía creativa en este tiempo, en nuestro tiempo. Y en eso creemos profundamente que hay desafíos mundiales que se han vuelto locales, hay desafíos sectoriales e institucionales, y también hay desafíos territoriales y comunitarios. Esto va a ser corto, pero no podemos dejar de mencionarlo. A mí me gusta mucho cuando nos encontramos con colegas que trabajamos hace mucho tiempo y no nos compartimos las presentaciones antes, pero hablamos en el lenguaje, no que hablemos lo mismo, pero hablamos en lenguaje y desafíos bastante compartidos, ¿no? Cuando Ángel nos dice, bueno, miremos las tendencias, creemos que acá estamos tomándonos de esa invitación. Hay un profundo, si queremos abordar la economía creativa con los desafíos que tiene, con bienestar para nuestras comunidades, donde estamos nosotros insertos, creemos profundamente que hay que mirar el contexto mundial y local que estamos viviendo. Y eso significa comprenderlo, investigarlo, remirarlo, analizarlo, dibujar sobre ese escenario. Y ese escenario está fluctuante, cambiante, conflictivo. Entonces, solo ahí ponemos algunas cosas. Y como punto uno, soy también de las que cree que ese es nuestro punto uno de parada en este minuto de la vida, es la emergencia climática que estamos viviendo. Y una emergencia climática que no es nueva, es prevista, es dicha hace 60 años. O sea, esto ya se nos ha dicho hace mucho tiempo. Entonces, una economía creativa que no mira el tiempo en el que estamos con emergencia climática, creemos que es una economía creativa que justamente no va a trascender ni en sus proyectos más pequeños, ni en sus proyectos más grandes, etc. Inseguridad alimentaria, conflictividad política, social y amplias violencias. En todos nuestros países, no es solamente lo que estamos viendo en Chile, desde el estallido, revuelta, ¿cierto? No me voy a pronunciar acerca del proceso constituyente porque me cuesta. Recesión económica, o sea, todos los datos del próximo año, estamos hablando de economía creativa, y todos los datos del próximo año, y por lo tanto, de la década que viene, será de recesión económica y efectos de una recesión económica. Y en contexto también del que estamos viviendo, una revolución digital. Pero este contexto no solamente lo tenemos que leer en cada uno de esos ámbitos, sino que tenemos que leerlo en los efectos que ha tenido este contexto. Y este contexto tiene cruzada una palabra y una mirada que creemos que es la desigualdad. Estamos viviendo efectos desiguales o hay efectos desiguales que nos han generado las formas de vida que tenemos. Y esto implica que hay múltiples conflictos, por lo tanto, derivados de muchos de ellos de un modelo de crecimiento que claramente no llegó a todo. O sea, esa afirmación, este modelo de crecimiento no llegó a todo, que puede ser una afirmación que seguimos insistiendo en ella, me parece que hay que comprenderla mejor y llevarla además a nuestro sector, que concentró oportunidades en algunos territorios, y no solamente concentró oportunidades en algunos territorios, sino que además en desmedro de otros. Y estas desigualdades que en la región latinoamericana no se han extendido, incluso hay datos, ¿cierto?, que hablan de una desigualdad mucho mayor en América Latina que en África, por ejemplo, además con la pandemia sin duda se amplificó en todas sus dimensiones, económicas, de género, de acceso a la salud, ¿cierto? Y por cierto también culturales, digital. Y nuestro sector, y disculpen que la lupa sea así que vaya tan rápido, y nuestro sector ha tenido sin duda efectos en esto también. Y encontramos diversos informes, hay diversos informes dispuestos, por ejemplo, ahí puse uno de la UNESCO, la cultura en crisis, ha mostrado diversas afectaciones por lo que fuimos viviendo cada uno de nosotros o para con quienes trabajábamos, que implicaba cierres de agenda, ¿cierto?, que implicó cierres de espacios necesarios para la producción. Se detuvo el trabajo cultural para muchos de nosotros, después se rearmó las maneras del trabajo cultural, pero en un minuto se detuvo y los efectos de esa detención son,
han tenido consecuencias gravitantes para la vida de quienes se dedican al sector cultura, artes y patrimonios. Había una rebaja, sin duda, de la inversión público-privada, no solo pública, sino que público-privada, y una rebaja también en los poderes adquisitivos de quienes consumen y participan de aquellos bienes, productos, servicios y prácticas que se ponen en circulación. Y esto, vuelvo al concepto de desigualdad, ha tenido efectos desiguales, además, dentro del propio sector. Porque hablamos de un sector altamente informal, porque hablamos de un sector donde hay muchos territorios con una falta de acceso, ¿cierto?, y una brecha digital enorme, y donde, sin duda, seguimos viendo amplias exclusiones, y vuelvo a lo anterior, de género, desde los migrantes o hacia los migrantes, hacia el mundo indígena, hacia el mundo de las discapacidades, entre otros. Por lo tanto, de lo que estamos hablando hoy día es de preguntarnos también cómo generamos respuestas sectoriales, o quisiéramos ya más bien territoriales, que se vean interpeladas por este contexto que estamos viviendo. Y solo nombro algunos, hay grandes desafíos hoy día, trabajo cultural decente, nuevo sistema de financiamiento cultural, ecosistemas culturales y creativos, que ha sido el gran concepto que hemos trabajado en este encuentro, puntos de cultura comunitaria, que no dejo de verlo como un eje fundamental del potenciamiento también de las economías creativas territoriales y locales, son programas o respuestas sectoriales que hoy día necesitamos que se vean interpeladas por nuevos enfoques de trabajo. Porque reconocemos, y este es un salto también largo que estoy haciendo, pero porque reconocemos en la mirada de este estudio que hemos desarrollado una mirada de ecosistema que implica, por lo tanto, es muy simplemente dicho, no simplemente comprendido, como un sistema integrado de interacciones que pueden facilitar, articular o también limitar la producción cultural y creativa. Y también, por lo tanto, limitar o favorecer el ejercicio de la vida cultural desde una lógica más de derechos culturales. Entendiendo, por lo tanto, que en estos ecosistemas existen una serie de bienes y servicios, productos culturales, sistemas de conocimientos artísticos, patrimoniales, que se ponen en valor económico y en valor social. Por eso me gusta poner esa diversidad de imágenes y fotografías alrededor de esto, donde bueno, está el carnaval con la Fuerza del Sol de Arica, una artesana de Quinchamalí, un diálogo de saberes sobre el patrimonio alimentario y nuestro Chiloé, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, por lo tanto, que nos trazamos en este estudio? Facilitar algunos elementos de orden conceptual que ayuden a dibujar los contornos teóricos de este enfoque territorial. Contribuir a la visibilización de algunas experiencias propias y externas en las que la apuesta por diversas estrategias para aprovechar el potencial de la actividad cultural y creativa como fuerza motriz de desarrollo territorial. Y avanzar, los modelos nunca son acabados, ¿no? Es avanzar hacia el diseño de nuevas políticas y modelos descentralizados de acción pública en materia de desarrollo del sector cultural y creativo, con un centro y con un foco puesto en las comunidades y territorios. Yo me quedo hasta ahí, te doy la palabra, Paula. El del lado. ¿Cuál es ese? Ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, por mi parte, reiterar el agradecimiento a la Secretaría de Economía Creativa que confió un poco, digamos, cierto, nosotros, particularmente en el área de gestión cultural y territorios de la Universidad Católica de Valparaíso, para realizar este estudio. Y que para nosotros tiene harta importancia por varias cosas, pero voy a mencionar solo dos. La primera es que el enfoque territorial en política pública es un enfoque que a esta altura, ¿cierto?, se ha transversalizado probablemente todas las políticas públicas que tenemos, ¿cierto?, en el Estado actualmente. Me refiero no solamente a la cultural. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la mirada de la perspectiva territorial, la mirada del enfoque territorial, todavía a nuestro juicio, ¿cómo decirlo?, es un poco ligera, ¿ya? Y fundamentalmente está asociada a la idea de que las políticas públicas, para que tengan un enfoque territorial, deben echar a andar ciertos diagnósticos en los territorios. Más o menos participativos, ¿cierto?
Esa parece ser, ¿cierto?, una precondición con el supuesto de que una política pública nacional se vuelve territorial en la medida, ¿cierto?, que levantamos información, ¿cierto?, con los actores del territorio, ¿cierto?, en lógica diagnóstica. Y si bien nos parece que eso es algo importante, nos parece que eso es solamente, digamos, un primer paso, que en estricto rigor la mirada de enfoque territorial es un poquito más, más compleja que eso, y creemos que será muy interesante que la política pública en general y cultural en particular pueda encarnar, ¿cierto?, con mayor densidad, ¿cierto?, con mayor espesor, algunos otros elementos del enfoque territorial que nosotros pudimos levantar, por ejemplo, a propósito de la revisión que hicimos de la literatura y cómo, ¿cierto?, en distintos autores, en distintos países, distintas organizaciones, entienden el enfoque territorial. Y eso es lo primero que quiero comentarles. En el diagrama de la izquierda, lo que tenemos ahí son los elementos que nosotros pudimos, ¿cierto?, identificar, insisto, de esta revisión de la literatura amplia, no solamente científica, sino también de distintos documentos, ¿cierto?, institucionales, tanto internacionales como nacionales. Aquí nosotros identificamos algunos elementos claves, ¿cierto?, que definirían el enfoque territorial. El primero, ¿cierto?, es una noción de territorio como un espacio socialmente construido. Y eso que parece de sentido común, ¿cierto?, de una perogrullada, la verdad es probablemente la idea basal, ¿cierto?, del enfoque. Cuando hablamos de un territorio definido como un territorio minero, ¿cierto?, por actores estatales, por actores privados, tanto nacionales o transnacionales, estamos hablando de un territorio socialmente construido, ¿cierto?, en ese caso particular, como un territorio minero, ¿cierto? Hay otros territorios, como podría ser, por ejemplo, el caso de Chiloé, que es un territorio que cierta coalición del territorio, ¿cierto?, ciertos actores tanto estatales como también de la sociedad civil, han definido, por ejemplo, que es un territorio CIPAM. No sé si ustedes conocen la denominación CIPAM, sitio, ¿cierto?, importante de Patrimonio Agroalimentario Mundial, que es una declaración de FAO con UNESCO. En Chiloé se gestó, ¿cierto?, un proceso, ¿cierto?, territorial que logró, digamos, esa denominación y ahora, ¿cierto?, están embarcados en cómo implementarla, ¿cierto?, en lógica de desarrollo territorial. Ahí, si se fijan, hay dos ejemplos de cómo un territorio, ¿cierto?, y los actores que están en él, insisto, tanto locales como extraterritoriales, definen, ¿cierto?, producen socialmente el territorio. Y esa definición, esa producción social, tiene efectos, digamos, que son importantísimos, ¿cierto?, que son estructurales en cómo ese territorio, ¿cierto?, se desarrolla, ¿cierto?, hacia el futuro. El enfoque territorial también no se concibe sino desde proyectos gestados desde abajo, desde los actores del territorio. Sé que suena a eslogan, pero en estricto rigor, el enfoque territorial lo que promueve, ¿cierto?, sentidamente, por decirlo así, son proyectos que se generan desde los actores del territorio, ¿ya? Eso no significa, ¿cierto?, que en algún momento, ¿cierto?, el diseño, ¿cierto?, la planificación territorial se encuentre, ¿cierto?, con proyectos institucionales o no institucionales, pero de carácter nacional, por ejemplo, ¿ya? En algún minuto, evidentemente, hay que conectar, ¿cierto?, con políticas de carácter nacional, por razones evidentes, ¿cierto?, por temas de financiamiento, por distintas, digamos, por distintas cosas. Pero en estricto rigor, una política pública con enfoque territorial, si pensamos en economía creativa, una política pública en economía creativa con enfoque territorial, es una política que se gesta desde los territorios, desde los actores del territorio. Insisto, en colaboración, en relación siempre con actores nacionales, incluso con actores extraterritoriales, ¿por qué no? Pero su origen, digamos, genuino, está en los actores del territorio. Eso implica, evidentemente, ¿cierto?, la articulación de un actor territorial colectivo, ¿cierto? Ese actor territorial colectivo, esa coalición, esa alianza, va a estar conformada por actores diversos, ¿cierto? Incluso por actores extraterritoriales que tienen, ¿cierto?, actividad en el territorio. Pueden ser actores, ¿cierto?, en conflicto, que tengan intereses contrapuestos inclusive,
lo fundamental es cómo esa coalición, cómo esa alianza se articula, ¿cierto? Consensua un proyecto territorial, ¿cierto? Con algunos objetivos mínimos, ¿cierto? Que hace que esos eventuales conflictos de intereses que pueden haber, ¿cierto? Se bloqueen, por decirlo así, se minimicen, ¿cierto? En el contexto, ¿cierto? De un proyecto colectivo territorial, ¿cierto? Que tiene unos fines comunes. Otro elemento fundamental del enfoque territorial tiene que ver con la noción de articulaciones territoriales. Es muy común la confusión, ¿cierto? Del enfoque territorial o la mirada de desarrollo territorial con la mirada del desarrollo económico local, ¿cierto? La verdad es que apelan a cosas muy distintas, en primer lugar, porque el enfoque territorial o la mirada de desarrollo territorial apela a la dimensión económica, pero también a otras dimensiones, ¿cierto? La mirada de desarrollo económico local fundamentalmente estaba asociada, ¿cierto?, a una lógica de desarrollo económico basada, ¿cierto?, en recursos endógenos, pero se restringía en estricto rigor a lo económico. El desarrollo territorial es multidimensional. Esa es una primera diferencia. Y lo segundo es que el enfoque territorial se concibe siempre en relación con otros territorios, con actores extraterritoriales, ¿ya? No se encapsula, ¿cierto?, en esta mirada endógena, en esta mirada excesivamente local. El enfoque territorial promueve estrategias, ¿cierto?, donde el territorio, evidentemente, ¿cierto?, a partir de sus recursos endógenos, diseña estrategias, pero siempre en comunicación con conocimientos externos, con recursos externos, con innovaciones externas, ¿cierto? Hay ese flujo permanente, bueno, y más, ¿cierto?, en los tiempos que corren. Los vínculos urbanos rurales, esa es otra cuestión fundamental, ¿cierto? Y lamentablemente, y yo creo que todos más o menos somos ya a esta altura menos conscientes, nos costó darnos cuenta que el enfoque de economía creativa particularmente, ¿cierto?, no solamente aquí, evidentemente, se ha concentrado en las ciudades, ¿cierto?, particularmente en las grandes ciudades. Y esa es una deuda, ¿cierto?, de la mirada de la economía creativa que yo creo que ya es hora, digamos, de saldar. Porque en los territorios, especialmente en nuestros territorios, digamos, latinoamericanos, lo que vemos particularmente es, a ver, si bien es cierto, las grandes metrópolis están creciendo, ¿cierto?, aceleradamente, fíjense que la urbanización fundamentalmente se expresa en el crecimiento de las ciudades intermedias, ¿cierto?, que son estas ciudades que van, ¿cierto?, entre los 50.000, los 200.000, 500.000 habitantes, y que son la gran mayoría, ¿cierto?, de las ciudades de nuestro continente, de nuestro país. Y que son las ciudades que encarnan, ¿cierto?, de manera probablemente más evidente las conexiones, ¿cierto?, la comunicación entre los territorios urbanos y rurales. Hay una potencialidad enorme en que empecemos ya a pensar, ¿cierto?, en proyectos culturales, en proyectos de economía creativa que busquen la sinergia entre los productos, bienes, prácticas, conocimientos, servicios que se pueden articular y que se pueden potenciar entre los territorios rurales y los territorios urbanos. La multidimensionalidad, bueno, ya la comenté un poquito. La diversidad biocultural es un concepto que a nosotros nos gusta mucho, es un concepto que venimos trabajando hace mucho tiempo con Fabiola, digamos, con algunos otros colegas, y que es esta idea, ¿cierto?, del desarrollo coevolutivo, ¿cierto?, que se palpa en los territorios, de verdad que se palpa en nosotros mismos, entre, ¿cierto?, la habitación humana, ¿cierto?, de los territorios y cómo eso genera ciertos efectos en el entorno natural. Y eso es una relación coevolutiva que por razones, digamos, sociológicas y culturales, digamos, muy antiguas, hemos dicotomizado, ¿cierto?, hemos divorciado, pero a propósito de lo que hemos comentado ya, por suerte, digamos, incansablemente en estas dos jornadas, ¿cierto?, el contexto de emergencia ambiental que vivimos nos impele a proyectar, ¿cierto?, a visualizar, a concebir nuestros proyectos culturales y de economía creativa en un marco de referencia biocultural. Hay una demanda al sector cultural que se le está haciendo, y ustedes lo pueden leer en todos los últimos documentos
internacionales, ¿cierto? Varios de la UNESCO y algunos otros, ¿cierto? Algunos también mencionó Ángel. Un sector cultural que se ha mostrado reticente a conectar con los temas medioambientales. Un sector cultural que suele, ¿cierto? Perdón, yo me incluyo. Un sector cultural en el que solemos, ¿cierto?, quejarnos, ¿cierto?, por el abandono, quejarnos por la marginación, pero un sector cultural tremendamente narcisista, ¿cierto?, tremendamente autorreferente, que le ha costado muchísimo conectar con, o sea, conectar sus objetivos con otros ámbitos, con otras disciplinas, con otras, perdón, no con otras disciplinas, con otros ámbitos, con otras materias, y la ambiental se vuelve, digamos, de sobrevivencia, pero hay otras muchas, ¿cierto? Hay otras muchas. Ciencia y tecnología, salud, ¿para qué decir educación? Turismo, ¿cierto? Pareciera que con turismo es una conexión que se ha trabajado, pero la verdad, los que hemos trabajado en proyectos donde nos hemos articulado con el sector turístico, la verdad es que eso tampoco funciona todavía muy bien. Y por último, la diferenciación territorial, ¿cierto? Que es este, en la medida que los territorios, ¿cierto?, basan sus estrategias de desarrollo en condiciones, ¿cierto?, en capacidades, en conocimiento, en recursos que son endógenos, les otorga, ¿cierto?, un factor diferencial que se puede aprovechar de distintas maneras, ¿cierto? Lo que uno más escucha, ¿cierto?, son estratégicas de marketing territorial, ¿cierto?, donde ciertos territorios se publicitan, ¿cierto?, se muestran al mundo, ¿cierto?, con ciertas cualidades identitarias, ¿cierto?, con ciertas cualidades intrínsecas, pero ese elemento diferencial puede ser, digamos, aprovechado en estrategias más allá, ¿cierto?, de las estrategias de marketing. ¿Cómo voy con el tiempo? Más o menos, ya. A ver, rápidamente, aquí en la literatura sobre, digamos, en la revisión documental que revisamos, esto nos pareció muy interesante, que es una clasificación de los tipos de política que se comunican con la mirada del enfoque territorial. Tenemos un primer tipo de políticas, que son las políticas territorialmente focalizadas, ¿cierto? Políticas sectoriales que se focalizan territorialmente. Hay casos muy evidentes, por ejemplo, cuando hemos tenido, ¿cierto?, eventos naturales de tipo sísmico, ¿cierto?, por ejemplo, post-terremoto, hemos tenido, ¿cierto?, políticas, ¿cierto?, que se focalizan en ciertos territorios para tratar de subvertir ciertas brechas, ¿cierto?, para abordar ciertas problemáticas. En realidad no fue una política, fue el programa, ¿cierto?, de infraestructura cultural para ciudades de más de 50.000 habitantes, también entra un poco en este grupo de políticas, ¿cierto? Son políticas, ¿cierto?, sectoriales, que se focalizan, ¿cierto?, que se localizan territorialmente para resolver, ¿cierto?, ciertas problemáticas, ciertas brechas. Y después tenemos políticas públicas, sectoriales, pero sensibles territorialmente, ¿ya? Donde están la mayoría de nuestras políticas actuales, donde están, por ejemplo, todas nuestras políticas regionales, ¿cierto?, en las distintas sectores, ¿cierto?, de la política cultural, ¿cierto? La política cultural, la política del libro y la lectura en Valparaíso, en la región de Valparaíso, la política del libro y la lectura en Los Ríos, son políticas nacionales, ¿cierto?, que generan, como lo decía al comienzo, espacios fundamentalmente de diagnóstico, no de diseño, ¿cierto?, o muy poco de diseño, y que son sensibles, por lo tanto, a las diferencias en los territorios, ¿cierto? Y esas son las políticas que fundamentalmente tenemos, ¿ya? Políticas, por decirlo así, tangencialmente territoriales, ¿ya? Y luego vendrían las políticas de desarrollo territorial o las políticas con enfoque territorial en estricto rigor, ¿cierto? Que serían políticas, insisto, ¿cierto?, gestadas desde los territorios. Sabemos que hay condiciones políticos-administrativas en el país, ¿cierto?, que lo dificultan, pero hay experiencias en Chile que fundamentalmente se gestan desde los territorios, muchas veces por los mismos actores públicos e institucionales, me refiero las secretarías regionales o ciertos funcionarios, ¿cierto?, de distintas reparticiones, que gestan innovaciones aprovechando ciertos resquicios, ¿cierto?, y generan innovaciones
territoriales que dan cuenta de políticas gestadas fundamentalmente desde los territorios. Y voy a aprovechar un ejemplo que no es cultural en estricto rigor. En la región de Antofagasta está la Reserva Los Flamencos, ¿cierto? En la Reserva Los Flamencos está, ¿cierto?, en territorio Licanantay, ¿ya? Es una reserva que administra CONAF. CONAF tiene entre sus herramientas, ¿cierto?, de gestión la posibilidad de concesionar, digamos, las áreas protegidas a privados, ¿ya? Esa herramienta institucional existía. Entonces, ¿qué es lo que hacen funcionarios, insisto, de la región, no de la Dirección Nacional de CONAF? Es que frente a la demanda, ¿cierto?, cada vez más impetuosa, por decirlo de alguna manera, de los pueblos atacameños, se decide acomodar esta figura, ¿cierto?, de la concesión a privados, y se les entrega entonces la concesión a las comunidades atacameñas. Fíjense, una figura además con un, si ustedes quieren, con un sentido eminentemente neoliberal, porque es una concesión para administrar en el fondo las entradas, ¿cierto? Las visitas de los turistas, entre comillas, de los visitantes al parque. Bueno, en la medida que la comunidad atacameña se hace cargo, ¿cierto? O sea, se le da la posibilidad de gestionar un territorio ancestral, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Ocupado por el Estado, en la medida que empieza a ocupar el territorio, en la medida que empieza a capacitarse, ¿cierto?, para responder a esa responsabilidad, en la medida que recibe recursos económicos, ¿cierto? En un comienzo en el contrato definía que había un porcentaje, ¿cierto?, que iba para CONAF y un porcentaje que iba para las comunidades. Con el tiempo las comunidades se dieron cuenta que ese porcentaje iba al nivel central, no a la dirección regional. Así que dejaron de entregarlo, desobediencia civil, digamos, pura y dura. CONAF no fue capaz, digamos, de contrariar esa decisión, porque en realidad no había mucho argumento. Bueno, en la medida que... Y ahora, en el fondo, lo que sucede es que tenemos una comunidad atacameña tremendamente empoderada, que no solo gestiona ahora los espacios públicos de visita de la reserva, sino que gestiona todo el territorio, ¿cierto? Y a través de, digamos, los recursos económicos que ha obtenido, ha logrado fortalecer, qué sé yo, la lengua kunza, ha logrado, etcétera, 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 etcétera. Hay otros ejemplos, ¿cierto? Los municipios, gracias, ¿cierto?, un poco a la flexibilidad política administrativa que tienen también en distintos municipios, se han gestado, ¿cierto?, iniciativas que uno podría decir que son fundamentalmente, ¿cierto?, territoriales, ¿cierto?, más allá de que estén encerradas, ¿cierto?, en los límites políticos administrativos de las comunas, pero bueno. Y la región de los ríos, ¿cierto?, que siempre nos da buenos ejemplos de políticas no solamente culturales, sino políticas públicas con un fundamento territorial muy fuerte. Bueno, con estos elementos nosotros imaginamos un bosquejo de modelo para que pudiera orientar el diseño de políticas públicas con enfoque territorial, particularmente en el sector cultural y particularmente en economía creativa, aunque creemos que hay elementos aquí que se pueden extender a otros ámbitos. Definimos cuatro pilares. El primer pilar, ¿cierto?, que a propósito de lo que comentaba Ángel, podría ser el pilar del paradigmático, ¿cierto?, que es el que nosotros le hemos llamado el pilar de los enfoques estratégicos, ¿cierto?, donde la política pública con enfoque territorial conecta, ¿cierto?, con todos estos paradigmas, con estos enfoques, ¿cierto?, internacionalmente promovidos, aceptados, ¿cierto?, los ODS, el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género, las distintas declaraciones, ¿cierto?, que hay sobre la diversidad cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá, ¿cierto?, de manera encarnada, ¿cierto?, y no solamente con el titular, pero bueno, la política pública evidentemente tiene que conectar, ¿cierto?, con estos paradigmas. El pilar de la gobernanza y la gestión pública, ¿cierto?, que refiere a todas aquellas normas y mecanismos de gestión y toma de decisiones, ¿cierto?, no solamente dentro del Estado, sino que también, evidentemente, en articulación con los actores de la sociedad civil. Un pilar que le hemos llamado de las coaliciones territoriales, que tiene que ver con todas aquellas alianzas y redes, ¿cierto?, de actores locales que impulsan, idealmente, ¿cierto?, iniciativas con visión territorial. Y un último pilar, que es el de las herramientas, ¿cierto?, donde están los planes, programas, las actividades, ¿cierto?, y los instrumentos de financiamiento.
Esos son los pilares del modelo que hemos imaginado. Por cada uno de estos pilares, nosotros desagregamos dimensiones, ¿cierto?, en las cuales la política pública cultural tiene desafíos. El esquemita de la derecha lo desarrollamos a partir de una... Bueno, estamos inspirados por Ángel ahí, a propósito del diagrama que tienen ustedes al final. Bueno, y aprovechando un poco los aires ferroviarios, también tratamos de graficar, ¿cierto?, el modelo en esta lógica. Bueno, respecto al pilar del enfoque estratégico, ¿cierto?, una dimensión del desarrollo sostenible, esta dimensión más bien asociada, ¿cierto?, si ustedes quieren, a los paradigmas de orden mundial, ¿cierto?, y una dimensión del desarrollo territorial que evidentemente está, ¿cierto?, en permanente diálogo con la mirada de desarrollo sostenible, pero que está anclada, ¿cierto?, en los recursos del territorio, en los desafíos del territorio, en las brechas y desigualdades del territorio, o sea, que responde en el fondo a los principios del desarrollo sostenible, por ejemplo, pero, ¿cierto?, en el marco, ¿cierto?, de sus condiciones propias, siempre, insisto, en relación con otros territorios y con otras realidades. Respecto al pilar de la gobernanza y gestión pública, definimos tres dimensiones: gobernanza multinivel, que se refiere a la forma en que se articula la política pública nacional, ¿cierto?, con la territorial, sea municipal, sea regional. La interinstitucionalidad, ¿cierto?, cómo es que instituciones que pueden tener objetivos comunes pueden articular, ¿cierto?, estrategias, actividades, aun cuando institucionalmente no hayan incentivos, ¿cierto?, para aquello, lo sabemos. La otra vez alguien me comentaba, a propósito de la política del libro de lectura, que Mineduc, en unas regiones, era el actor público que menos participaba, imagínense, en la política del libro y la lectura. Participaba Senama, participaba la Junji, participaba... Y el Mineduc no participaba. ¿Por qué? Porque, aparte de ser un monstruo institucional, ¿cierto?, no hay incentivos, ¿cierto?, no hay metas en común, y por lo tanto las evaluaciones de los funcionarios, digamos, tienen que ver con metas, limitadas estrictamente, ¿cierto?, a la misión institucional de esa repartición. Ese es un tema clave. Y la intersectorialidad, ¿cierto?, de lo que ya hablamos, cómo generar proyectos, ¿cierto?, y facilitar una gobernanza, una gestión pública que permita, ¿cierto?, reunir objetivos entre sectores diversos, ¿cierto?, o sea, en sectores distintos, ¿ya? Medio ambiente, ciencia y tecnología, turismo incluso, etc. El pilar de las coaliciones territoriales, ¿cierto?, que definimos una dimensión que tiene que ver con las alianzas territoriales, en el fondo, como los desafíos que tenemos para fortalecer a los actores, al actor colectivo territorial, y cómo también fortalecemos las articulaciones de los territorios. ¿Cómo es que, por ejemplo, si tenemos un territorio donde hay una cadena de valor que evidentemente no va a tener completa los eslabones, cómo eso no es argumento para que... un ejemplo. Para que la Corfo no, por ejemplo, no tenga un proyecto, no tenga financiamiento, un proyecto de desarrollo de la economía creativa en ese territorio, porque resulta que es un territorio donde de la cadena audiovisual solamente hay creación, pero ahí los otros eslabones no faltan. Si estamos en un contexto, ¿cierto?, con tantas facilidades, digamos, que nos proporcionan las tecnologías de las comunicaciones, ¿por qué no concebir, por ejemplo, el desarrollo o las estrategias de fortalecimiento de las cadenas de valor en lógica transterritorial? ¿Por qué no conectar territoriales, o sea, territorios, ¿cierto?, que tienen, que en conjunto son capaces de articular, ¿cierto?, de manera completa todos los eslabones de una cadena de valor? Eso, por supuesto, el sector cultural lo hace hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Coproducen hace muchísimo tiempo. Pero no hay programas, digamos, en la política pública, que lo fortalezcan desde lógicas, digamos, si ustedes quieren, entre municipios, macroregionales, etc. Sí los hay con organizaciones internacionales, etc. Y por último, las herramientas, ¿cierto?, donde las dimensiones ahí claves que definimos son los financiamientos, el financiamiento innovador, le hemos llamado, ¿cierto?, y los planes y programas sensibles territorialmente. Ya, y con esto termino, ¿sí? Estoy excedido, como siempre, ya. Ya, pero quería ejemplificar con un pilar
y algunas dimensiones. Este es el pilar, ¿cierto?, de la gobernanza y la gestión pública, ¿cierto? Al final de estas estaciones de trenes de metro están las dimensiones, ¿cierto? Gobernanza multinivel, interinstitucionalidad, intersectorialidad. Las pelotitas esas con esas letras son los desafíos transversales a todos los pilares. Y en estas estaciones intermedias nosotros definimos ciertos desafíos que la política pública debe abordar de tal manera de responder un poco a los pilares y a los desafíos de estas dimensiones. Y ahí hay algunos ejemplos. Nosotros, el estudio ya está publicado y se va, entiendo que cuando Check, ¿cierto?, suba ahí los contenidos, ¿cierto?, las presentaciones, los distintos contenidos de este evento, también va a estar, ¿cierto?, para que ustedes puedan acceder la publicación del estudio, donde están abordados en profundidad cada uno de estos elementos del modelo. Ya, y termino un poco con algunas conclusiones que derivamos, ¿cierto?, de este trabajo. Algunas parecen, insisto, parecen cosas de sentido común, pero la verdad es que vale la pena repetirla todavía. Primero, y las voy a leer porque están ya sintetizadas, existe plena conciencia en los actores territoriales, porque este estudio, si bien, o sea, tuvo, digamos, un proceso de consulta con actores clave de distintos territorios tratamos que fuera lo más amplio, ¿cierto?, y diverso posible. Existe plena conciencia en los actores territoriales en la necesidad de avanzar en procesos de descentralización política y administrativa para el sector. Hay una demanda sentida de los actores territoriales para que la política cultural, ¿cierto?, para que MINCAP, Corfo, INDAP, ProChile y las distintas reparticiones del Estado que tienen iniciativas que se relacionan con el sector cultural puedan avanzar en esta dirección. Existe un acervo de aprendizajes y experiencias de desarrollo territorial en torno a la cultura que reivindican identidades y vocaciones territoriales como un factor de diferenciación y articulación de estrategias de desarrollo. La política pública cultural debe necesariamente reconocer los proyectos territoriales que existen, que son muchísimos y tienen un reconocimiento muy escaso y en algunos casos discriminatorio de la política pública cultural. Desde los territorios hay una mirada de desarrollo del sector permeable y en permanente diálogo con otros sectores sociales y productivos, con otros territorios y con diversas problemáticas económicas, sociales y ambientales contemporáneas. Para los actores territoriales consultados es evidente la mirada, ¿cierto?, multidisciplinaria, la mirada multidimensional. En los territorios se encarna. Es probable que en nuestros gabinetes, ¿cierto?, de la política nacional esto nos lo veamos mucho menos, pero en los territorios esto se vive diariamente, ¿cierto? Se vive, por decirlo un poco de manera absurda, se vive el enfoque territorial. La eficacia de la política pública cultural y particularmente la economía creativa debe problematizar las brechas y obstáculos que se constatan, las desigualdades territoriales. Ojo, esto es bien relevante. Hemos hecho muchos diagnósticos y diagnósticos regionales también de la economía creativa. Pero ¿saben lo que pasa? No sé si ustedes se han dado cuenta que uno ve el diagnóstico de brechas de la región de Arica-Parinacota y resulta que es igual al de Ñuble y es igual al de Valparaíso. Porque en todos los diagnósticos dice, hay brechas de formación en gestión de los emprendimientos. Sí, evidentemente. Hay problemas de financiamiento. Sí, evidentemente. Pero la gracia está en esas brechas que son estructurales, en el fondo, a nuestra política pública, digamos, o al estado de cosas del país. ¿Cómo es que esas brechas, por ejemplo, se conectan, esas brechas transversales, sectoriales, se conectan con las desigualdades territoriales? ¿Cómo las brechas formativas, que son evidentes, digamos, para el sector cultural, y está también lo otro, bueno, cómo eso se conecta, por ejemplo, con las brechas formativas que hay en Ñuble, que no tiene, por ejemplo, instituciones de educación superior, por ejemplo? ¿O cómo se conectan esas brechas con, al contrario a lo mejor, con las potencialidades, por ejemplo, de la región de Arica-Parinacota, donde la mirada de los actores culturales y territoriales
incluye, ¿cierto?, a Perú y Bolivia. O sea, si no conectamos los diagnósticos sectoriales con las desigualdades, las brechas territoriales y, por supuesto, y probablemente con mayor fuerza, con las potencialidades territoriales, vamos a seguir haciendo diagnósticos que la verdad es que nos parecen un poco anodinos, por decirlo de alguna manera. Por último, así como se hace fundamental incorporar el análisis de las especificidades sectoriales con una mirada territorialmente sensible, también es clave poner atención, ¿cierto?, a las tendencias, retos y cambios que se están gestando en la producción cultural. Bueno, Ángela ahí nos habló, ¿cierto?, de manera brillante sobre aquello. Por último, algunos desafíos que proyectamos hacia adelante para la política pública cultural. Repensar la política cultural en general y en economía creativa en particular desde una mirada de sostenibilidad, ¿cierto?, que entre otras cosas armonice la preocupación por la estabilidad económica y la protección de la promoción de los derechos de los trabajadores culturales, ¿cierto?, con la libertad artística y los desafíos ambientales. Evidentemente nos tenemos que preocupar por la sostenibilidad económica de los proyectos culturales, no solamente de los emprendimientos, ojo, sino de los proyectos culturales en general, ya lo decía Ángel. Pero la economía creativa no puede limitarse a esa mirada economicista respecto a la sostenibilidad, y es algo que lamentablemente se ha hecho persistente. Fortalecer y expandir las capacidades del ecosistema cultural y creativo a nivel nacional y territorial. Pero ojo, partiendo por reconocer los saberes y estilos de gestión de los actores locales, valorando y reforzando la inteligencia territorial con nuevas capacidades de agencia. Ahí es cuando los conocimientos, ¿cierto?, de los territorios, ¿cierto?, se fortalecen con los conocimientos externos. Por eso que el enfoque territorial no se expresa, insisto, en esta mirada endogenista, en esta mirada localista, siempre en articulación con todos los recursos, ¿cierto?, extraterritoriales. Pero es fundamental que la política pública reconozca la inteligencia territorial, reconozca todo lo que los territorios han gestado, ¿cierto?, desde hace muchísimo tiempo. Por supuesto, inversión, ¿cierto?, recursos en el diseño y gestión de iniciativas culturales y creativas con visión de desarrollo territorial sostenible. Y por último, habrán muchas otras, por supuesto, mejorar sustancialmente los procesos de gestión de información y conocimiento, con el objetivo de aprovechar circularmente los aprendizajes, experiencias y conocimientos acumulados, incrementando la eficacia y eficiencia de la acción pública en lo que se refiere a data, estudios, evaluaciones, pilotajes y movilizaciones. En el estudio que van a haber publicado, nosotros hicimos un intento de hacerla, por decirlo así, la historia de la política pública en economía creativa en Chile, desde que aparecen, ¿cierto?, los primeros estudios del impacto económico del sector cultural en Chile, ¿cierto?, que hizo en ese minuto el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Fuimos a ver lo que había hecho Corfo en el tiempo, fuimos a ver lo que ha hecho ENDAP, fuimos a ver lo que ha hecho Subdere, ¿cierto?, con sus distintos programas. Y fuimos a ver, evidentemente, los procesos también territoriales, ¿cierto?, que han culminado en algunos casos con ciudades, ¿cierto?, denominadas como ciudades creativas, y así con otros procesos. Evidentemente, probablemente nos faltaron muchos, pero hicimos un primer intento de hacer, ¿cierto?, el caso chileno de la política pública en economía creativa, justamente con la idea de que podamos evaluar, ¿cierto?, podamos mirar, podamos observar las cosas, ¿cierto?, que hemos hecho más o menos bien y las que nos hemos equivocado rotundamente. Eso. Con eso terminamos. Muchas gracias. Sí, por supuesto. En virtud del tiempo, esta vez podemos abrir para dos preguntas. Uno y dos, listo. Están allá. Gracias, Pablo y Fabiola. ¿Tú? Sí. Ya. Soy ciego, así que... Aquí está. Ahí te lo paso. Eso, sí. Hay que describirme el micrófono porque soy ciego. Hola, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias realmente por la exposición, me llegó muy adentro, caló bien hondo entre mí. Bueno, mi nombre es Diego Gaitán, yo trabajo en vinculación con el medio de Fundación IDABA. Nosotros trabajamos lo que es la promoción y el desarrollo de la cultura y las artes en personas con discapacidad.
¿Ya? Y bueno, este año hemos tenido toda una visión respecto al tema territorial y transterritorial. Hemos hecho actividades tanto en la RM como nos hemos movilizado por Antofagasta, Concepción, Punta Arenas, Valparaíso, gracias a algunos fondos. Pero también nos dimos cuenta un poco de esta problemática que existe en relación a que muchos de los trabajos de impacto territorial siempre están supeditados al financiamiento público, porque no existe sostenimiento tampoco en ello. Y también parte de las problemáticas que nos surgieron justamente es sobre este dilema del territorio. O sea, nosotros trabajamos directamente en la RM o tenemos que trabajar o podemos trabajar también de manera transterritorial trabajando con otras organizaciones y otras comunidades y compenetrarnos también con estas otras organizaciones de diferentes partes del país. ¿Qué piensan ustedes respecto a ello? O sea, nosotros como comunidad, en este caso como personas con discapacidad y fortaleciendo el enfoque de derechos, creemos que también nuestro territorio es Chile. No es solamente una comuna en particular. Quizás podemos generar impacto en ello, pero creo que no se daría tanto por entendido un poco la misión y la visión que tenemos, que es simplemente fortalecer y promover también la profesionalización de artistas con discapacidad dentro de la industria cultural. Eso, muchas gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, sí, allá. Desde mi punto de vista no hay obstáculo alguno, ¿eh? Todo lo contrario. Supongo que el caso de los migrantes es evidente en ese sentido, ¿cierto? Como el territorio viaja con nosotros, ¿cierto? Materialmente, ¿cierto? Con lo que vestimos, con lo que comemos y, por supuesto, simbólicamente. Yo no veo obstáculo. Lo interesante, a mi juicio, es que lo que hacemos no se desarrolla en el aire. Yo creo que en eso no hay que confundirse, ¿cierto? A propósito de los procesos de virtualización tan, ¿cierto? Tan acelerados que vivimos. O sea, siempre hay personas, siempre hay lugares, siempre hay espacios que se ven afectados por lo que hacemos. Y esos son los territorios. Y en esa medida, ¿cierto? A mí me parece que es importante mirar con responsabilidad nuestras acciones y sus impactos, ¿cierto? Tanto positivos como negativos, a propósito de la lógica de sostenibilidad, que tienen en nuestros territorios de origen, en los territorios que habitamos o en los territorios a los que visitamos, de qué manera, ¿cierto? Esas acciones se conectan, ¿cierto?, con valores, con principios, ¿cierto?, con objetivos de sostenibilidad, insisto, en su sentido más amplio y ojalá más encarnado. Así que a mí me parece que está, no sé, muy bien, está la raja lo que te escuché. Disculpa, yo no tengo los nombres de ustedes. También no tuve la oportunidad de participar ayer, pero a mí me parece extraordinaria, primero, la actitud de la moderadora de entregar la palabra a quien está asistiendo, porque yo creo que aquí hay gente con bastante experiencia y no hemos tenido conversa. Y no podemos ser rehén del tiempo, sobre todo en la cultura. Cuando no tenemos interlocución en los seminarios, salimos todos más pobres. Entonces yo recomiendo que en la próxima organización esto tenga posibilidad de diálogo, de lo contrario es un monólogo inocuo, ¿ya? Lo digo porque estoy impresionado, impactado con la pertinencia de esta conferencia, conversación, como quieras, porque se han cometido una cantidad de errores en función de la moda conceptual lingüística. El día que los gestores culturales, ¿ya?, se apropiaron de este título, la cultura en Chile perdió mucho. Los culturetes, decían algunos profesores, ¿ya? ¿Por qué? Porque se apropiaron del ego, del narcisismo, del artista y lo pasó a ocupar el gestor. El gestor se apropió de lo que el artista hace y se siente más importante que el artista. Y van pegando
conceptos y los van usando mal en los municipios donde lamentablemente no hay siempre gestores técnicos profesionales. Hablan del territorio, ¿ya? Y están aliados a ciertos sectores que se movilizan con lo territorio, con el territorio, con el territorio, con el territorio. Y si el territorio discute arquitectura, ahí están, si son especialistas en todo, ¿eh? Si discute salud, ahí están, si están, ahí están. Y es un territorio encapsulado. Y tú fuiste extremadamente pertinente cuando rompes esa idiotez que está colocado. Te voy a dar un ejemplo, así que yo he tenido mucho problema con esto. Tengo mucho, no sé quién inventó el concepto de artista local, ¿ya? Lo respeto mucho, pero me interesan los universales. Que escriba Macondo para que sea universal. Y en mi ciudad, ¿ya? Un escritor argentino escribió la historia del arriero que descubrió lo que encontró. No descubrió, tuvo el encuentro con los uruguayos en el accidente. Un escritor argentino, ni siquiera uruguayo. Se complementa. Ahora fueron los 50 años, él trae su libro. Y yo me pregunto, ¿quién es más local en mi ciudad? ¿El argentino que escribe la historia del arriero o los otros que la ignoran? Entonces, hay un deterioro encima de estos conceptos que incluye una apropiación de la palabra, como en este seminario, no se la dan a nadie, sino que a los elegidos, y se produce una contradicción conceptual con lo que el seminario propone. Entonces, lo único que yo quiero pedir a ustedes, que por favor, de verdad, descentralicen esto y lo lleven a todos los territorios de Chile, porque es extraordinario. Que no sé si hay otra palabra, ya sé que es tarde ya, todos tenemos... Sí, ahí hay otra palabra. Pero comentar que este es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Economía Creativa y sí, y evidentemente vamos a poner a disposición el estudio en los próximos días y además estamos... Porque el estudio, a pesar de que hemos tratado de reducirlo, ¿cierto?, lo más posible, va a tener algunas versiones también más breves, ¿cierto?, que lo hagan también más, sí, gracias. Más comunicable. Estimado, mira, con respecto a poder desarrollar las políticas y cómo hacer la bajada después a las comunidades, por ejemplo, en los municipios, sucede esto de que establecer en la política una protección al tema laboral de los que están vinculados con la industria cultural. Me refiero a que para hacer la bajada, el Ministerio puede tener las mejores intenciones, pero como decía recién el caballero que hizo esa intervención, no tenemos técnicos profesionales que se hagan cargo de hacer esa bajada. ¿Cómo podemos establecer esas cosas en la política? ¿Cómo podemos ser realmente eficientes para hacer que sea quirúrgico? Es decir, no, ustedes si van al médico, no va a atender un zapatero, ¿me entiendes? Eso pasa en la cultura. Queremos exponer en un espacio, ¿cierto? Queremos desarrollar proyectos culturales y no nos atiende un especialista, alguien que tenga la sensibilidad, el conocimiento del impacto que queremos generar, del bienestar, de la articulación con los actores locales, todo lo que estamos conversando ahora, porque faltan esos intermediarios, esos gestores, como la palabra dice, ¿cierto? De gestar. Y tampoco con esta diferencia también en lo que es cuando uno tiene esa actividad cultural que es productiva. Ah, porque resulta que en el inicio del desarrollo de la actividad cultural también tiene un motivo de que el hombre está sobreviviendo, está desarrollando su talento a través de la práctica, ¿cierto? Pero en un proceso a lo largo del tiempo, porque él subsiste de su actividad. Entonces aquí lo vemos como que el que quiere ganar plata de su actividad como que es malo. Entonces, hagamos ese alcance, ese análisis para entrar con profundidad en el concepto de la sostenibilidad, porque estamos llenos de profesionales del ámbito de la cultura que están de Uber porque las políticas no han sido bien diseñadas. Y, bueno, estamos en ese proceso, genial, se agradece la presentación.
Yo tomo la palabra, sí, ya. No tengo la respuesta única para eso. Se me ocurren varias cosas a partir de la estrategia, de las diversas acciones de esta estrategia que le estamos planteando, estamos compartiendo. Porque el tema de fortalecimiento de capacidades, que podría ser una respuesta importante, ¿cierto? ¿Cómo seguimos ampliando y fortaleciendo las capacidades? Ojalá fortaleciendo las capacidades, no solamente transfiriendo conocimiento, ¿cierto? Sino que hay capacidades instaladas y conocimiento que podemos seguir ampliándolo. Por lo menos esa es una visión que nos gusta compartir. No es la única estrategia que nos sirve. O sea, el tema de formarnos en materia de gestión cultural, de economías creativas, ha sido un eje que hemos desarrollado las universidades, los que hemos hecho docencia. Muchos de los que están acá seguro han pasado por talleres, cursos, diplomados, etc. Y así no es lo único, ¿no? Tiene que haber del otro lado ciertos instrumentos que permitan que se generen nuevas propuestas, tiene que haber autoridades que tomen decisiones, ojalá de una mirada mucho más integral en el territorio, frente a lo que nosotros estamos hablando. Tiene que haber una comunidad organizada que ejerza presión y poder. Sin una comunidad organizada con presión y poder, no hay posibilidades de transformación. Y eso nosotros, como Chile, lo estamos viviendo y lo sabemos. Entonces, son muchos elementos y la receta no es una. Y por eso es tan sistémico y por eso a veces cuesta ser tan sistémico en esta mirada. La mirada territorial es sistémica, ¿ya? Y lo que te dice es que uno tiene que trabajar por distintos frentes. Y a veces eso es muy difícil, ¿no? Y esos distintos frentes uno los puede abordar, uno institución, uno colectivo, sino que lo tiene que abordar en articulación permanente con otros. Por eso la palabra articulación para nosotros también es tan fundamental. Varios de eso también, Ángel también planteó bastante el tema de, quizás no dijo articulación específicamente, pero la articulación está detrás de mucho de lo que planteó. Lo que quería decir también, y tomando la palabra de las tres intervenciones, o haciendo eco un poco eso, es que claro, lo que hay acá es una mirada crítica de aquello en lo que hemos trabajado hace años. Los que estamos acá no somos investigadores, y bien por alguien que se dedique a ello, pero somos investigadores que hemos trabajado en gestión de políticas culturales, locales, territoriales, institucionales, más públicas, menos públicas, etc. Y lo que hay una mirada crítica para que esta mirada ojalá impulse transformaciones. Eso es lo que nos interesa. Y creemos que estamos en un momento político-social que tenemos que detenernos a analizar más críticamente nuestras gestiones, porque hay un contexto político-institucional, territorial, ciudadano, que se está haciendo preguntas también. La política pública, con este nuevo gobierno, se ha hecho preguntas que no son nuevas las preguntas y no están siendo nuevas las respuestas, seguramente, pero son temas que no se habían abordado, como trabajo cultural decente, ecosistemas culturales creativos, que ya no es el programa de industrias creativas, sino que hay un interés en dinamizar ecosistemas, conjuntos de interacciones, con diversos contenidos, con diversas actorías, donde el patrimonio, por ejemplo, y disculpen que nombre el patrimonio, a propósito que estuvo Sonia Montes, donde el patrimonio no es discutible, creemos hoy día, muchos, que esté en los circuitos de economía creativa aquello que se pueda poner en circulación en materia de economía creativa. Donde tenemos una discusión constituyente que nos está poniendo nuevas reglas del juego que hemos tenido por más de un año y medio y vamos a seguir teniendo en un sistema que se acaba de acordar, nos guste a algunos o no nos guste, en el país se va a estar discutiendo estas reglas del juego, y donde a nivel de política cultural se está trabajando a nuevas estrategias de quinquenales, donde irán a haber políticas, planes, estrategias más territoriales, ojalá más territoriales y nacionales. Entonces estamos en un momento que creemos que visiones críticas se tienen que seguir empujando, seguir analizando en sus diversas dimensiones, esta no es la única, y ese momento es pertinente, o sea, estamos en ese momento muy pertinente y por lo tanto seminarios más grandes, más chicos, concuerdo contigo, con un diseño que nos permita dialogar mucho más también, creemos que son fundamentales hoy día. Desde la Universidad Católica Valparaíso, que representamos hoy día como colectivo, estamos en ese interés también, por eso estamos haciendo alianza con la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, con entidades locales y también con otros sectores. Hoy día estamos trabajando con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, una escuela de lideresa a nivel nacional, porque ahí también nos interesa estar
debatir, criticar modelos de trabajo. Eso. Nada, agradecer. Creo que Carolina quiere tomar la palabra porque te veo ahí con el micrófono. Hola. Gracias, Fabiola. Por mi parte, quería compartir también, agradecer las intervenciones de los compañeros que recién comentaron. Tomar nota, por supuesto, de lo que dice el señor respecto de la necesaria participación efectiva o diálogo real, que nos ha fallado el tiempo. Quiero decirles que hemos hecho esto con el máximo, me voy a parar, no es de pinta mono, pero es para mirarlo. Decirles que hemos hecho esto con el máximo cariño. Sabemos que todavía estamos fallando en cosas de producción como estas, por ejemplo, pero también en cosas de sentidos. Sabemos que todavía es un camino largo que han recorrido muchos desde hace muchos años y nosotros queremos seguir allí. Sabemos que somos un eslabón más dentro de una cadena enorme. Y el sector cultural, o el Ministerio de las Culturas más bien, es un actor dentro de esta gran cadena. Y por eso hablamos de ecosistemas. Como decía recién Fabiola Leiva, estamos en un tránsito, yo creo. Pasamos de hablar de economía o de industria cultural pura y dura, de industrialización, de exportación, de aporte al PIB, de economía naranja. Eso era nuestro lenguaje 100%, emprendedurismo cultural al 100%. Hoy día hemos ido en un tránsito también de ¿eso se adapta realmente a nuestra realidad? Hay partes que sí, por supuesto, pero hay otras que no nos hacen sentido hoy día en el Chile que estamos viviendo y en nuestro propio territorio. Y en eso, decirles que este estudio que presentó con tanto cariño y sentido, yo creo, Pablo Díaz y Fabiola, y Jorge Rosenthal, a quien le hago un reconocimiento también, que lleva trabajando en economía creativa muchos años antes que muchos de nosotros. Es joven, pero lleva muchos años. Quiero decir que este estudio ha sido un encargo desde el Ministerio de las Culturas. Nosotros hicimos una licitación que se le adjudicó esta universidad, porque fue la que mejor presentó todo lo necesario. Porque además transparentemente adjudicaron esto. Esto no es elegimos a dedo porque nos conocemos, porque trabajamos bien. No, acá hay un proceso transparente e implica un cambio también en la administración pública. Para nosotros lograr llegar a estos procesos implica una mirada distinta. Es decir, entendamos que un estudio tenemos que licitarlo en enero para poder mostrar algo en noviembre. Y hoy día creo que hay allí un primer objetivo que lo logramos con la red de territorios también. No queremos usar la palabra territorio y allí en un sentido cliché. Yo ahí también harto cuidado, sabemos que territorio, género, plurinacionalidad, hoy día a veces se usan muy fácilmente con liviandad. No queremos caer en eso, se los digo con total sinceridad. Queremos ser pertinentes, queremos llegar con atención como corresponde. Y en ese sentido agradecer nuevamente a la Universidad Católica de Valparaíso por abrirnos la cabeza, por criticarnos, hacernos reflexionar y hacernos sentir cómo podemos ir mejorando, cómo podemos ir viendo esas brechas. Así es que acojo también con la mejor, no sé cómo decirlo, pero voluntad, lo que usted también nos dice, porque creo que es así como vamos construyendo. Nos decía ayer en la 11 Guacha, ¿hasta cuándo también estas conferencias? Sí, sabéis que tenemos que repensarlas, tenemos que repensar cómo nos vamos a juntar, somos el sector que estamos trabajando en esta economía del futuro. Así que nosotros estamos en esa parada como Ministerio de las Culturas, les hablo a nombre del MINCAP. También, y bueno, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras y muchas gracias nuevamente a Pablo y Fabiola. Les quiero recordar que tenemos el otro panel por la tarde, que empieza uno a las 3 de la tarde, formación de redes territoriales y oportunidades de activación de los circuitos locales. Y también tenemos otro panel de conversación, desafíos de distribución de formatos audiovisuales experimentales,
Y bueno, varios más que vamos a seguir desarrollando, abriendo las puertas a los escenarios del mundo, internalización, proyección y consolidación, el cooperativismo en el sector cultural, un nuevo modelo de desarrollo y finalmente posicionando temáticas, mercados y festivales especializados. Así que seguimos con todo por la tarde. Nos vemos pronto.